El principal antioxidante, no, por ejemplo, la vitamina C es antioxidante independientemente del glutatión. Pero el mayor antioxidante que tiene el cuerpo es el glutatión. Y el NAC, la N-acetilcisteína, lo que hace es un precursor del glutatión. Algo más débil que el ALA. El ALA, el ácido fólico, es más fuerte. ¿Más débil? Sí. Entonces, a la hora... Bueno, con el tema de los antioxidantes, no sé si sabéis cuándo tomarlo, cuándo no tomarlo. ¿Habéis escuchado algo de eso? Más bien por la mañana en ayuna, ¿no? La N-acetilcisteína. Ahí sí que los estudios son muy cabrones, porque los estudios te dicen que hay que tomarlo alejado, o sea... Ni cuatro horas antes, ni cuatro horas después. Pero yo te digo una cosa, yo la N-acetilcisteína la meto justamente a terminar de entrenar y lo noto mucho más tomándomelo por la mañana, 4 horas antes, 4 horas después, la prueba de mil maneras. Claro. Yo recupero bastante mejor justamente a terminar. Vale. Mira, hay estudios, aquí no sé qué decirte porque hay estudios de una cosa y estudios de otra, ¿vale? Cada uno te va a decir una cosa. Aquí yo, como lo veo, viendo un poco, mirando un poco cómo funcionamos por dentro, yo creo que después de entrenar es un momento cojonudo para tomarlo antes. Te digo por qué. Los que alegan que no hay que tomarlo en ese periodo del entreno y tal es porque los radicales libres destrozan las células. Y el principio de supercompensación es célula destrozada, se recupera y se vuelve más grande y fuerte. Vale, pero bueno, célula destrozada por roce, por estrés mecánico, por estrés de varios tipos, ¿vale? No por un puto radical libre. Vale, entonces, el radical libre lo único que hace es quitar un electrón y te jode esa célula. Pero eso no significa que se vaya a adaptar siendo más grande o más fuerte. En todo caso se adaptaría teniendo más electrones. Vale, entonces los mejores antioxidantes es el NAC y el ALA. Está la Q10, no sé si os suena, la coenzima Q10. Eso es un suplemento para chicas, sobre todo, ¿vale? Enzima Q10. Tiene que ver con el metabolismo aeróbico en la célula, ¿vale? Entonces, si vosotros buscáis en internet, siempre vais a ver que lo ponen como que es muy importante para el corazón, por ejemplo, tal. Bueno, cualquier músculo necesita de la coenzima Q10, mucha además. Pero verdaderamente el cuerpo ya produce lo que hace falta hasta, lo que he dicho antes, 30, 40 años. A partir de ahí ya la maquinaria empieza a ir jodida. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, la coenzima Q10 sí que podría valer. Tiene efecto antioxidante, ¿por qué? Porque es captadora, lo que he dicho antes, del electrón. Entonces, cuando se encuentra con un radical libre, le coge el electrón, que al otro le sobra, y a tomar por culo, ¿vale? Y así actúa como antioxidante. ¿Qué es lo que aumenta la piedra en el riñón, sobre todo? El calcio. Sí, pero no el exceso de calcio, el déficit de calcio. Déficit de calcio. Cuando tú tienes una acidosis muy grande en el cuerpo lo que hace es coger mucho calcio de los huesos. Ese calcio luego lo tiene que eliminar, lo tiene que excretar, porque... la calcitonina, ¿vale? Que es la hormona que se encarga de la absorción de calcio, con según qué edad vamos perdiendo esa hormona, ¿vale? Cada vez absorbemos menos calcio. Entonces, toda esa cantidad de calcio que ha salido, el cuerpo la tiene que depurar de alguna manera, que es eliminándola por el riñón, ¿vale? Y el riñón hay veces que no da abasto y se forman piedras, ¿vale? Es más peligroso el déficit de calcio que el exceso de calcio para las piedras, ¿vale? Entonces, el NAC no sé si te podría llevar eso, pero lo que tienes que ajustar es la cantidad a él. O sea, yo no te sé decir X unidades de glutatión por X cantidad de NAC, porque depende del sistema digestivo, depende de mil cosas. Lo que sí que es verdad que como antioxidante general, 1200 miligramos sobra. Una pastilla por la mañana, otra pastilla por la tarde, ya está. Como antioxidante general. Que tiene metida en la cabeza, hay cosas contra las que no puedes luchar, porque la gente tiene algo metido en la cabeza y hay cosas que es mejor que no intentes luchar, si no te adaptas a ello, ya está. Tiene metida en la cabeza que cuando tomas mucho una sustancia, el cuerpo deja de producir la suya, o ya no pierde efecto, o ya, bueno, un montón de cosas. Verdaderamente, por tú tomar vitamina C toda la vida no te va a dejar hacer efecto. ¿Sabes? Como mucho, la absorción de la vitamina C, pues a lo mejor disminuiría a la larga, pero no tiene por qué. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente, si tú le dices que descanse de algo para que le dé al organismo un descanso, para que no se habitúe, tal, tal, se lo cree. Y no es así, ¿vale? No es así, pero ya os digo, hay cosas que tú no... Eso no, yo por lo menos no se lo puedes hacer entender a la gente, porque hay cosas como la cafeína, que sí que es verdad que tiene adaptación, pero lo que es, por ejemplo, una vitamina C, ¿no? Incluso la cafeína, por ahí algún estudio que puede aumentar la fuerza en un 5%, que no es poco, pero no es porque te aumente la fuerza muscular, es porque te aumenta la activación, ¿vale? Las ganas. Por desgracia, el cerebro funciona con ganas o no ganas, motivación o no motivación, ¿sabes? Entonces, cuando estás motivado a algo, eres muy bueno, prestas atención, eres la hostia. Cuando estás desmotivado, pues nada, lo haces con razón porque no te queda otra. Entonces, la cafeína mejora la atención. De hecho, la gente que tiene problemas de atención, los médicos le mandan cafeína. Es algo que no entiendo tampoco yo, porque yo me tomo cafeína y estoy sentado, estoy de los putos nervios. Así que no entiendo con cojones la gente que tiene falta de atención en la cafeína, pero bueno, sí que funciona. Los esenciales, palabra esencial significa que no la produces, que no lo produces, tienes que ingerirlo. Verdaderamente son los únicos aminoácidos que te harían falta ingerir, el resto los puedes producir, ¿vale? Entonces, son importantes porque son todos los que necesitas, ¿vale? De hecho, está muy de moda hoy en día,
hacer comidas a base de MAP para quitar calorías, para luego ponerte cerdo a comer otras cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque verdaderamente con los MAP, los MAP son un tipo de esenciales que patentó un médico, ¿sabes? Con una formulación especial y bueno, eso, ¿no? Pero verdaderamente los esenciales, en absorción, más o menos, como están ya en forma libre, unos 4 gramos causan una retención de nitrógeno aproximada de 10 gramos de proteínas. De proteína te hablo de la del huevo, ¿vale? Porque luego proteína de guisante, pues bueno, se va por otro lado, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Entonces, son muy buenos, ¿por qué? Porque con 20 gramos esenciales tienes lo mismo que con un batido. De hecho, si la gente fuera un poco lista, se gastaría lo mismo tomando aminoácidos esenciales que proteínas, pero no generaría residuos, porque ya están en forma libre, ¿vale? Entonces no los ibas a utilizar como fuente de energía, o al menos no en tanta proporción. Entonces yo siempre hablo de los esenciales porque es la mejor manera de no estresar ningún órgano, de meter mucho nitrógeno absorbible, ¿vale? De meter mucho nitrógeno absorbible, y porque eso el cuerpo no lo puede producir, se lo tienes que dar, ¿vale? Entonces por eso hablo tanto de ellos. Para mí son el mejor suplemento. Yo tomo quizás demasiado esencial, tomas y ya está, como os digo, lo he hecho ahí y fuera. Pero yo no tomo casi BCAAs, porque ya te digo, es que los esenciales llevan BCAAs, ¿vale? Entonces, por eso son tan importantes. Incluso ya si vendes BCAAs con glutamina, la he cagado. Si ya vendes esenciales con glutamina, la hostia, ¿vale? Porque ya le das al músculo el 99% de los aminoácidos que necesita. Se supone que si tú tomas unos aminoácidos esenciales en la proporción que están en el músculo, todos pensamos que es mejor para el músculo. Ya, lo que pasa es que las proteínas corporales también están en el sistema inmune, en las proteínas transportadoras, en las enzimas digestivas, por lo tanto el cuerpo no necesita la cantidad de aminoácidos que hay en el músculo, ¿sabes? No necesita eso porque en el momento que tú le das eso estás olvidando todos los demás requerimientos de aminoácidos, ¿vale? Entonces verdaderamente los MAP, que son los más caros, ¿vale? Que son la fórmula que supuestamente está en el músculo esquelético. No, los MAP no, son los GFS de Vitoves. Esos teóricamente tienen la misma composición de aminoácidos que hay en el músculo, teóricamente. Verdaderamente no por eso se va a absorber más, ¿sabes? Por lo que te acabo de decir, ¿sabes? No se va a absorber más. El problema es que alguien ha escuchado eso de que más de 30 gramos de proteína no se asimilan y no sé qué. Bueno, pues es otra tontería, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, no es lo mismo un bigardo de 130 kilos que una mujer de 50, ¿qué cojones van a asimilar lo mismo? O sea, no tiene que ver. Lo que pasa es que sí que es verdad que la sangre no se puede espesar mucho, es un medio líquido y no podemos espesarla lo que queramos, los nutrientes la espesan. Cuanto más comes, más tal. Entonces hay una valvulita, que es el píloro, que es la que controla el vaciado gástrico para verterlo en el intestino para que vaya llegando a la sangre poco a poco. El problema que tenemos con los aminoácidos libres es que ya pasan directamente casi a la sangre. Si tomamos muchos, sí que es verdad que no los aprovechamos. Entonces, aminoácidos en forma libre, más de 25 o 30 gramos yo no metería. Y ya son, ¿sabes? Entre glutamina, a veces hasta que nos pasa todo. Yo no sé si aquí alguien, bueno, aquí alguien ha hecho, no sé si ha competido alguno, o ha hecho una preparación así para el piscineo, para la playa o tal. Si te tiras comiendo pollo 6 meses, acabas cogiendo asco al pollo, pero el pollo no te causa alergia, o sea, no te salen ronchones, como se dice hoy en día, que es que comer mucho de algo te causa alergia. El sistema inmune no lo ataca. No es que sea eso, simplemente es una aversión. La aversión es que en la cabeza, que es la que manda todo, la ha cogido asco a eso y ya no te lo puedes tragar. Verdaderamente la salud celular, o sea, la membrana es fosfolipídica, ¿vale? El que tú tomes mucho omega 3 no significa que vaya a estar bien, ¿vale? Porque, a ver cómo decirte, porque tú tomes mucha grasa no significa, o mucho colesterol no significa que vayas a tener mucha testosterona. Vale, luego hay procesos intermedios que es lo que lo hacen. Lo que sí que es verdad que los omega 3 son esenciales, ¿vale? Entonces falta ingerirlos. Y tiene que haber un equilibrio entre omega 3 y omega 6. En el momento que ese equilibrio se rompe, que según la OMS está en 6-1, o sea, 6 veces omega 6 y por una vez omega 3, que es lo que hay en las nueces, por ejemplo, ¿sabes? Esa es la proporción que hay en las nueces, dice que hasta ahí todo va bien. A partir de ahí empiezan a aparecer problemas coronarios, problemas inflamatorios y problemas de muchos tipos. Porque el omega 3 y el omega 6 son contradictorios. Uno es inflamatorio, el otro es antiinflamatorio. Bueno, tienen cierta... Uno puede producir ateroma, el otro te lo quita. Uno, ¿sabes? Están ahí en continua lucha. Y luego el omega 9, que está perdido, que ese ni es esencial, pero que es el más beneficioso de todos. Que es el aceite de oliva, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Los omega 3 son súper importantes para mantener esa relación, porque hoy en día todo está súper enriquecido con omega 6. ¿Vale? De las vías que más crecimiento muscular causan es el ácido araquidónico. No sé si os suena. Omega 6. Omega 6, es un grupo de omega 6, ¿vale? Ácido araquidónico. Bueno, la célula cuando se rompe tiene ácido araquidónico adentro, ¿no? Entonces, esto como curiosidad. El ácido araquidónico pues sale fuera. De ahí, eso en relación con unas enzimas producen las prostaglandinas. La prostaglandina es lo que todo el mundo llama agujetas, que me duele el músculo, que son micro roturas. Bueno, sí son micro roturas, pero no te duele la micro rotura. Te duele la liberación de ácido araquidónico que ha hecho prostaglandinas, que se llegan al cerebro y dan la información de dolor.
Esa información hace ver al cuerpo que hay una lesión, entonces manda primero los macrófagos para retirarlo y luego ya pues citoquinas, que se llaman, que son mensajeros celulares. El IGF-1, por ejemplo, que sonará y ciertas cosas. Entonces, verdaderamente, hay que consumir omega 6, ácido araquidónico, para que haya crecimiento muscular. ¿Sabes qué cantidad? No, tú. ¿Sabes qué cantidad de hidratos de carbono tiene que tener una bebida para que sea hidratante? ¿Más o menos? ¿Sabes? Ahora mismo la proporción, ¿no? 25 gramos, ¿no? 25, 30. ¿Pero por qué cantidad de líquido? Por unos 500 mililitros de agua. O sea, me está hablando de un 5%. 5%. Vale, es entre el 3 y el 7. Entre el 3 y el 7, ¿vale? Si ya tiene más cantidad, deshidrata. ¿Vale? Entonces, verdaderamente, los Aquarius, todas estas, el Gatorade y tal, tiene más. Tienen, creo que incluso hasta un 10, 12, he llegado a ver alguna. El Gatorade tiene 500 mililitros con 25 gramos de vida. Ese viene justo. Pero hay otras marcas de estas típicas de supermercado y tal, que sí, vienen con, claro, un 10%, un tal, pero verdaderamente eso deshidrata. Entonces, cuando mandáis. Claro, cuando mandáis estas fórmulas que son de esto que os digo, hay que mandarlas para que tengan entre un 3 y un 7%. También el sodio, muy importante también esa relación. El sodio la gente le tiene mucho miedo. ¿Aquí alguien sabe para qué vale el sodio? Para retener. No, para retener no. Y sobre todo es para el tema del flujo sanguíneo, ¿no? Para mantenerlo, digamos. Vale, el problema de hoy en día es que la gente asocia el sodio a retención, retención a algo malo. No, la retención te salva la vida. El tema del sodio, a ver, tenga un equilibrio sodio-potasio dentro de las células, sabes que es la bomba de sodio-potasio la que maneja todo el cotazo. Cuando perdemos sodio, perdemos plasma sanguíneo, nos deshidratamos, nos baja la tensión y baja el rendimiento, que te cagas, ¿vale? Porque con la tensión por los suelos, cuanto más te baja, más te mareas, más tal y menos puedes hacer. De hecho, hay mucha gente, ¿sabéis lo que es la típica pedrada o el muro? Bueno, cuando se llama la pájara, ¿vale? En ciclismo se llama pájara. Bueno, muerte súbita en realidad no se sabe porque se ha muerto y ya está. Sí. Se ve a cascar la pelota y. Claro. Si fuera por bajada de sodio se sabría por qué es, pero realmente en las muertes súbitas no se sabe qué cojones ha pasado, pero el tío ha cascado. Pero no, los minerales, lo que os digo, los minerales nos mantienen vivos, ¿vale? Porque son catalizadores de muchas sustancias, el impulso eléctrico, bueno, tienen muchas cosas. Una de ellas es el sodio. El sodio todo el mundo parece que es veneno porque se te hinchan los tobillos, ¿vale? Pero el sodio es de los minerales más importantes para sobrevivir. Lo que pasa es que hoy en día las dietas normales ya llevan bastante sodio. Rulo sódico, prácticamente. Sí, llevan bastante sodio, no te hace falta meter más, no tal, no esto. Pero el riñón, si tú tienes. El riñón produce aldosterona, ¿vale? Que es la hormona diurética. Y esa hormona en realidad lo que hace es que tú, según la cantidad de sodio que hay en sangre, produces más para eliminar ese exceso de sodio. El problema está cuando hay variaciones de sodio. ¿Vale? Tú no comes nunca sodio, te metes una atracón a sodio, pues coges 3 kilos de líquido, ¿vale? Hasta que el cuerpo se vuelva a regular. Y a la inversa igual, ¿vale? Tú comes mucho sodio, dejas de tomar sodio un par de días y has perdido 3 kilos, ¿vale? Pero realmente esos son desajustes por el tema del riñón hasta que controla el equilibrio. Pero jugar con el sodio es bastante complicado porque te puede matar. Bueno, tampoco sabes, o sea, por una bebida estrolito no te vas a cargar a nadie. Pero que lo que quiero decir es que el sodio tiene una función muy importante en el cuerpo, ¿vale? Y bueno, una de ellas es mantener el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es importante para que todos. Un ejemplo, si tú te vas a hacer una analítica con el plasma sanguíneo mágico, con el plasma sanguíneo bajo, todos los valores te van a salir por las nubes. Colesterol, transaminasas, tal. ¿Por qué? Porque la parte líquida de la sangre se ha ido, la sangre se te espesa. ¿Vale? Entonces todos los componentes de la sangre se elevan. Cuando la sangre está muy con poco plasma, te envenena. El ácido úrico sube, la urea sube, el potasio sube, el potasio cuando llega a 7 te para el corazón. ¿Vale? No sé si nadie lo sabe, es lo que utilizan para operarte de corazón, te meten potasio hasta 7. ¿Vale? Entonces, los minerales llegan a ese punto de que una deshidratación pues te puede matar. Y muchas veces lo que sucede cuando vemos a los ciclistas tal, de lado a la pájara, no sé qué pájara, se entiende al agotamiento de glucógeno. No son pájaras, son caídas de tensión, ¿sabes? Que no sé si alguna vez os ha pasado haciendo pierna en verano a las 4 de la tarde más aquí en Granada, ¿sabes? Tú me dirás, ¿sabes? Te pones ahí en la sentadilla y cuando llevas 5 series estás que hostia, ¿sabes? Que empiezas a bostezar y estás débil. Bueno, pues son bajas de tensión. Tomando sal, eso se soluciona. En la simple adición de un puñadito de sal a la bebida de entrenos ya te soluciona eso, ¿sabes? Entonces, verdaderamente se juega mucho con la cantidad que tienen que llevar sodio, potasio, las bebidas, tal cual. Lo que os he dicho antes, que vaya de todo, ¿sabes? No hay que jugar tampoco con que lleve esto de sodio, esto de potasio. Incluso si lleva exceso de minerales,
mejor que se lleva déficit. Para todos los ciclistas, todos los runners, siempre bebidas que lleven exceso. Más vale que les sobren, porque hay minerales como el potasio que se elimina por el sudor exactamente la misma proporción que el que hay en el plasma. Entonces, ¿qué sucede? Tú bebes, pero bebes con menos proporción de potasio de lo que hay en la sangre. Pero estás eliminando con la misma proporción de potasio de lo que hay en la sangre. Al final, ¿qué sucede? Eso, bajada de potasio. Si baja el potasio, la bomba de sodio y potasio ya... mal, ¿vale? Entonces, al final, todo eso acarrea muchos problemas que el rendimiento deportivo, sobre todo, hay que tenerlo en cuenta en verano. ¿Vale? Que en verano sí que se te va el rendimiento deportivo con esas tonterías a tomar por culo. Vale. Una... Uf, que me lío que te cagas. Vale, a ver, una de las cosas de los BCA, volvemos para atrás, de los BCA, que os quería decir, ¿vale? Que compone el músculo y tal, el motivo principal por el que el BCA funciona en los deportistas, y ahí es cuando se puede utilizar en deportes de resistencia, porque el culturista lo quiere para que le crezcan los músculos, ya está, ¿vale? Síntesis proteica, MTOR, bueno, todas esas películas. Pero cuando tú quieres vendérselo a un ciclista, a un maratoniano, a esto, tienes que vendérselo como energético. ¿Vale? Hay una parte energética que es la glucolisis, ¿vale? Glucogénesis, ¿vale? Que es la producción de gluconeogénesis, que es la producción de glucógeno a través de los aminoácidos. Y los BCA son los que más se utilizan para eso. Pero luego tienen una función energética... ¿Ahorradora? ¿Cómo ahorradora? ¿De ahorrar glucógeno? No. De hecho, normalmente pasa que empiezas a quemarlo, o sea, lo empiezas a transformar en glucógeno cuando ya no te queda glucógeno. Para cuando las reservas son muy bajas. No, es una función ficticia porque es energética, pero no porque aporte calorías, no porque sea fuente de energía, sino porque entra en el cerebro. ¿Vale? El cerebro funciona a través de... El cerebro funciona de manera muy compleja, ¿vale? Y cuando entran aminoácidos, ciertos aminoácidos, se producen ciertos neurotransmisores, ¿vale? El tristófano da sueño, ¿vale? Produce serotonina. De ahí, la leche tiene mucho tristófano, de ahí lo del vaso de leche calentito y no sé qué. Vale. Pues los BCAAs utilizan el mismo transportador porque los aminoácidos aromáticos utilizan todo el mismo transportador, ¿vale? Aromático hace referencia a la estructura química del aminoácido, ¿vale? Hay unos cuantos, entre ellos el tristófano. Entonces, ¿qué sucede? Que están en equilibrio. Cuando hay mucha cantidad de uno de ellos, predomina en el cerebro y predomina el neurotransmisor que él fabrica, a raíz de eso, ¿vale? Entonces, si tú tomas aminoácidos ramificados, los tienes al alza. ¿Qué pasa? Casi todo el paso sanguíneo encefálico, ¿vale?, de los nutrientes se hace mediante traspaso activo con energía, ¿vale? Si lo que más hay son aminoácidos ramificados, no hay tristófano que está entrando al cerebro. Entonces, hay más energía. Pero energía ficticia, verdaderamente, no es que te aporte calorías ni nada. Simplemente es que has disminuido la producción de serotonina. La serotonina nos llena los ojos, abrimos la boca, bostezamos... Yo creo que todo el mundo, cuando pasamos de entrenar más de una hora, nos empieza a pasar.